y paso a un segundo elemento. Estamos frente a una muy grave campaña de fraude cognoscitivo contra el pueblo venezolano, donde una mujer levanta la foto de un señor de la tercera edad que nadie conoce. Esto nunca se había hecho a nivel planetario. Esto fue pensado desde los laboratorios de los Estados Unidos y están ensayando esto con el pueblo venezolano como si nosotros fuéramos ratones de ensayo en un laboratorio. Recuerdan ustedes el 11 de abril, el 11 de abril nosotros no teníamos elementos interpretativos hermenéuticos para entender que se estaba dando el primer golpe de estado mediático en la historia planetaria, en la historia contemporánea. Hoy es fácil hablar de ese golpe mediático, pero en aquel momento estábamos completamente perdidos a través del fake del puente Llaguno. Hoy nuevamente se está dando un laboratorio orquestado desde los Estados Unidos, donde los cowboys, donde los ratones de laboratorio somos todos los venezolanos y las venezolanas, pues están haciendo una campaña indirecta, una campaña fraudulenta, una campaña donde hay una segunda persona que estaría presentándose como candidata, aunque su candidatura sea a todas luces completamente ilegal. Más allá de la chanza, de la burla o de la relativización de una señora mostrando una foto de un señor de la tercera edad, Tomemos muy en serio el laboratorio que se esconde detrás de todo esto, porque hay maldad en todo esto. Y están tratando de ganar unas elecciones a través de un fraude orquestado, a través de una campaña cognoscitiva de nueva generación. Serán los años venideros los que nos darán luces, los que nos darán elementos de interpretación para entender la maldad que en estos momentos se está concretando en esta campaña inédita, en esta campaña electoral fraudulenta contra los venezolanos y las venezolanas. ¿Acaso no tengamos todos los elementos en este momento para entender este laboratorio de campaña indirecta? Pero lo que sí tenemos son estas alertas que este servidor, que laiguana.tv y que... Varias personas ya comenzamos a descifrar mosca con este laboratorio que se está aplicando contra el pueblo venezolano, mosca con esta campaña fraudulenta, mosca con esta pseudo candidata y este eh, candidato. LaIguana.tv La verdad. ¡ Hecha tendencia!